He entrado ahora en un mundo nuevo donde cuanto veo me parece un cambio de escena. No lo importunaré con el relato de nuestro tedioso viaje, pero no debo omitir lo que de admirable vi en Sofía, una de las ciudades más bellas del Imperio Turco, famosa por sus baños termales, destinados a la vez a la diversión y a la salud. Me detuve allí un día con el fin de visitarlos. Deseando hacerlo de incógnito, alquilé un coche turco. En uno de estos carros cubiertos llegué a los baños alrededor de las 10. Ya estaba lleno de mujeres. Están construidos en piedra, en forma de cúpula, sin ventanas más que en el tejado, lo cual permite la entrada de la luz. Yo iba con mi vestido de viaje, un traje de equitación que, sin duda, les pareció a todas las bañistas tan extraordinario. Con todo, ninguna de ellas mostró la menor sorpresa ni una curiosidad impertinente, sino que me recibieron con toda la cortesía y la educación posible. No conozco ninguna corte europea cuyas damas se hubieran comportado tan amablemente con una extranjera. Calculo yo que en total habría unas 200 mujeres, mas no vi yo una sola sonrisa desdeñosa, ni oí un solo murmullo satírico, de esos que nunca faltan en nuestras reuniones cuando aparece alguien que no viste siguiendo los usos al pie de la letra. No cesaban de repetirme una y otra vez, «Güzel, pek güzel», que no significa otra cosa que «encantadora, muy encantadora». Los primeros sofás estaban cubiertos de cojines y ricas alfombras, sobre los cuales se sentaban las damas, y detrás, en los segundos, se colocaban sus esclavas, aunque sin distinción de rango en sus vestidos. Todas iban como vinieron al mundo, es decir, en inglés llano, completamente desnudas, sin ocultar bellezas ni defectos. Sin embargo, entre ellas no advertí la menor sonrisa desvergonzada, ni el menor gesto de inmodestia. Tantas hermosas mujeres desnudas se mostraban en distintas posturas, algunas conversando, algunas trabajando, otras bebiendo café o sorbetes, y muchas reclinadas negligentemente sobre los cojines, mientras sus esclavas se entretenían en trenzarles el pelo en las formas más bonitas. En una palabra, es el salón de café de las mujeres. (Risa)
La dama, que parecía de más alcurnia de todas ellas, me suplicó que me sentara a su lado, y de buen grado me habría desnudado ella misma para el baño. Me excusé con cierta dificultad, pero tanto empeño pusieron en disuadirme que finalmente me vi obligada a desabrocharme la camisa y a mostrarles las ballenas, algo que las satisfizo mucho, pues me percaté de que creyeron que me encontraba cerrada de tal modo en aquella máquina que no estaba en mi poder abrirla, y atribuyeron la idea de tal artilugio a mi marido. Quedé cautivada por su educación y su belleza, pero hube de apresurarme para ver las ruinas de la iglesia de Justiniano, que no me ofreció una vista tan agradable como la que acababa de abandonar, pues no son más que un montón de piedras.